Muy buenas, mi gentilla de YouTube. ¿Cómo están mis niñitos y mis niñitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo mapa. Ojito, se acabó Permátula el domingo pasado, pero eso no significa que siga llegando contenido nuevo y novedoso. Cuidadito con diciembre porque se viene durísimo. ¿Y por qué digo lo de diciembre? Apunten estas fechas. 1 de diciembre vuelve a Zalea, lo han ampliado un poquito más, han añadido más cositas, es un mapa bastante curioso, orientado hacia el PvP, chiquitito, está muy muy bien, estará disponible del 1 de diciembre al 7. Lo tendremos una semanita de prueba, después lo retirarán como siempre y seguirán trabajando en él. Pero es que esto no es lo mejor. Señores, vuelve el que para mí es el mapa fetiche. Desde que entré en este puto mapa me quedé enamoradísimo. Del 14 al 1 de enero vuelve Viterrot con una expansión enorme. De aquí le mando un saludito y muchísimo apoyo a Mati, que es el creador de Viterrot. Abajo igualmente les estaré dejando el tweet de Mati, ya que se pone a crear Viterrot streameándolo. Y quieras o no, la curiosidad, si te gusta DZ, está bien ver cómo estos desarrolladores de mapa hacen el mapa. Y créanme que aunque no entiendas un carajo de inglés, es hipnótico ver cómo va colocando las cositas, cómo perfecciona ciudades y demás. También les estaré dejando el disco de Mati por si quieren seguirlo, ¿vale? Está el mapa completado ya al 80%, ya saben que es igual que Azalea, lo ha ido abriendo en determinadas fechas, pero ahora se viene un poquito más de tiempo, así que nos lo vamos a meter por vena de una manera increíble. Aprovechando que abajo les dejo el Discord de Mati, también está el mío, ¿vale? Por si quieren entrar, hay una comunidad de DZ muy sana, donde la gente se une para jugar y demás, aparte que siempre vamos poniendo información y nos vamos todos informando un poquito. He creado también un apartado, señores, de mapa, donde estamos añadiendo los mapas nuevos que van saliendo, que todavía no están en DZ Info, por lo tanto es difícil encontrar los mapas en internet. Si te gusta DZ, estás buscando gente para jugar o simplemente quieres información y enterarte un poquito de todo, mi Discord es una solución para eso. Por ahí te espero, puto. Ahora sí, vamos con el videito de hoy. Nuevo mapa, putitos. Anastara, como yo lo llamo, el mapa de la pesca. Tengan cuidadito con este mapa. Es un mapa muy chiquitito. Creo que es un poquito más pequeño que el mapa de Seque, pero tiene una particularidad. No es como todos los mapas, es un mapa orientado hacia la caza y la pesca. Y lo digo porque ya le he echado en torno a unas 9, 8 horitas aproximadamente y en todo ese tiempo, señores, solo me he encontrado una puta lata. ¡Una! Yo no sé si es que al creador le encanta el tema de la caza, de la pesca o no tengo ni puta idea, pero el mapa la verdad es que es muy gracioso porque tiene metido un mod de pesca y de pescado que sin duda no había visto en ningún otro server. Igualmente les voy a estar por aquí dejando la etiquetita del vídeo de mejores momentos, donde verán que hay un momento muy gracioso con gente de mi comunidad pescando, sacando tiburones blancos, peces espadas y mil cosas. Es precisamente en ese mapa. Les recomiendo que lo prueben porque aparte de que es un desafío, es un mapa chiquitito, tiene un montón de basecitas militares colocadas por toda la isla y está bien. O sea, me he divertido jugando a Anastara, ¿eh? Para encontrarlo, solo y únicamente tienen que ir al launcher de DayZ y buscar Anastara tal cual. Solo hay un servidor. Decirles que, bueno, yo, como bien saben, soy canario de la isla de Gran Canaria. Vive Canaria, puñeta. A mí el server me iba en torno a unos 160, 180, en algunos casos picos de 200 de ping. Pero bueno, es jugable con algunos detallitos que verán, sobre todo en este vídeo, como algunas palillas no entran, otras sí, pero bueno, se puede jugar y se puede probar, así que cero drama, por favor, no sean exquisitos. Solo me queda añadir una cosita más. Les he puesto a mi comunidad como desafío un 12 horas, 12 horas soportándome. Cuidado con esto, ni mi madre se atrevió tanto. Será este domingo 3 de diciembre, ¿vale? Estaré desde 2 de la tarde a 2 de la mañana, hora española, streameando 12 horitas, donde no solo será DZ, algunos juegos con la comunidad, haremos algunos tier list para empezar a discutir, tirarnos de los pelos y empezar a pelearnos, que a mí me gusta también el salseíto, un poquito de todo, así también nos vamos conociendo y vamos haciendo unas cositas diferentes. Así que si te animas, tienes debajo mi canal de Twitch, que también ya saben que todos estos vídeos son directos extraídos de ahí. Y bueno, si no me sigues, informarte que te estás perdiendo algunos sorteitos que hemos hecho anteriormente, pero es que en diciembre se viene un sorteito gordo, ¿eh? Gordo, gordo, gordo. Si no, me vale con que estés por aquí por YouTube. Señores, no tengo absolutamente nada más que añadir. Dale puto like, coméntame abajo y sígueme, cabrón. Señores, nada más, no se las como. Les dejo con el vídeo. Espero que les guste y si les gusta la pesca, 100% este es tu puto mapa. Nos vemos dentro de Anastara, su normal. ¡Dentro vídeo! ¿A dónde estamos? De todas formas, fue muy raro también. El ping puede ser, hombre, como estamos jugando a 200. Hostia, chaval.
Por poder ser, puede ser, tío. Pero la polla, tú. Cuando no buscas comida sobra, cuando hace falta no la verás, ¿no? Literal, eso es el puto diseta, tío. A ver qué para acá. Tío, es que hay que conseguir una caña, ¿eh? O sea, no. La putada, tío, es que no. No hay caña. No hay comida, tío. Allí tampoco encontré ninguna lata, ¿eh? Habrá muy poca, creo yo. ¿Qué es esto? Los guantes me sirven. Hostia, no, no. Da como a veces unos tironcillos. Se queda el muñeco caminando recto, tío. Overita. Mira el cuchillo. Perfecto para desenterrar gusanos. Vamos a ver si encontramos una vaca. Escucho vaca. Por aquí no hemos estado. Ayer no vine para acá. Una gotita de agua. También es bien. Te ha quitado el hambre. Ahí está. Bueno, no. Fue. Fue. Hambre voy a tener en 5 minutos. Otra vez me voy a estar muriendo. Bueno, los pantaloncillos, Capri. Trae. Cogió la. Vale. En nada me estoy muriendo otra vez. Hola, Rodri. ¿Qué tal, mi niño? No, pero no voy a seguir una vaca con el cuchillo, ¿sabes? ¿Cómo se lo explico? Ayer me cruzó un tío así, yo, ¿pero dónde vas, loco? Mira. Vamos a ponernos esto, que estamos nuevitos. Casquito, vale, bueno, balitas del 22. Hay que literalmente pescar, ¿eh? Como cuando está lo de los peces metidos, tantas cañas y tal. Hay que literalmente que pescar, tío. Pero qué bala más linda me metieron, tú. Me hicieron. ¡Ah! Fue preciosa, loco. A ti, cutú. Vale, un kit de cuero. ¿El kit de cuero se come? No, ¿no? Si sale algo de casa por aquí. Nadita. Bien, de camino a pelarte. ¡Bof! ¡Coqueto! ¡Peluche! Hermano, otro de estos. ¡Peluche! Para luego decir a la baby, da fotito por Instagram, ta, me queda bien, da. Cositas. Cositas, puto. Cositas. Ahora vete, compro, que no me des lata de comida, pero ahora dame una puta caña, cojones. ¿Esto qué es? Vale. Vale, puto, ¿dónde estamos? Vamos para acá, a ver qué coño es esto. Sí, pues estamos looteando esto, no nos queda otra. Ahí no voy a entrar. Para allá está la vaca. Tengo que ir aquí. A lo menos que sea granja. Si es granja es una putada, ¿eh? Si es granja es una putada. Sabía que era industrial, tío. Que tenía toda la pinta. Hombre, las casas de abajo sí es verdad que no. Ahí no voy, voy para allá. A ver qué coño es aquello. Esto es como los pueblitos de ahí, como este, ¿no? Tiene toda la pinta. Y después da hacia el mar, a ver si tenemos suerte. Anda cortando trapos por si las dudas. Sí. Es buena idea para el tema de la cuerda. Sí. Sí. Vale, a ver si aquí encontramos algo. Ah, son de estos de casas, ¿eh? Hombre, ropita. Algún rifle mimoso que pueda cuadrar. Que tío, se nota que está full vanilla porque, aparte de porque hay poco loot, la comida y el agua bajan, ¿eh? Vale, cuchilleta. Este me gusta más para quitar un poco más de daño. Cuchilleta. ¿Esto qué? ¿Una caja de herramientas? Ah, no, es para guardar. Que te calles el pe. Señores, o sea, confirmado. Confirmadísimo. Que es un puto server de pesca, ¿eh? Que tiene una caja para llevar los pescados, tío. Me parto la polla. ¿Cuánto hueco? Pero claro, o sea. O sea, será para el pijoteo, ¿no? Confirmadísimo.
Server de pesca. Aquí había algo. ¿Me dejas cogerlo? Déjame eso. Vale, para casa. Porque ahora me va a cuadrar un CR. Mira, nos ponemos casquito. Esto no tiene nada. ¡Míralo! No lo dije. ¡Upa! Vale, pero... Voy a coger balas. Sí, a cargarla y demás. Comichi, necesito comer. Está en buen estado encima, ¿eh? No sabe. Amigo del army, puta, está así. Yo quiero, yo tengo, es lo que hay. ¿Qué es eso? No, un farolillo no me entusiasma. ¿Esto qué es? Cuchillito, esto es como un cuchillito para... Pues puedes coger, porfa. ¿Vale? ¡Bof! Pero hermano, ¿esto qué es? Cuchillo de cocodrilo dandy. Me llevo la botella de agua también. Hay como cuchillos. ¿Esto qué es? Yo pensaba que era un playback, sí, coño. Hay como cuchillitos para. Para quitarle las escamas a los pescados y todo, pero hermano. Qué puto amante de la pesca hizo esto, tío. De verdad, ¿eh? Qué puto amante de la pesca. Aquí no hay nada. ¿Cómo estás? Estás en buen estado. ¿Y tú? Vale. Te llevo por ahora, porque ahora cuando pega con algún zombie y demás te vas a poner chungo. Señores, tengo que volver a tirar para arriba. Date coña, tío. Vale, vamos para allá. A las malas puerto, tal. Tiro para arriba y así vemos esta parte que no la hemos visto, tío. A ver qué coño hay. Tiramos hacia arriba. La vaca... No es mala, ¿eh? A ver, tengo que quitarme... No voy a correr. La vaquita puede ser buena, tío. Porque bien visto lo visto... Estaba por el pueblo de antes, la zona de arriba, ¿verdad? El spawn ese. Vale, vamos para allá. Creo que estaba el spawn está por aquí arriba, ¿eh? A ver si tenemos suerte. Y también a ver si yo puedo pegar algún tirito, tío. Estaría puta madre también. Vamos, la vaquita, ¿ves? ¿Cómo hace la vaquita, señores? Así... Son una vaquita con síndrome de Down, pero igualmente es una vaca, respeten. El CR no es una eminencia, pero en el cerebro con uno vale. Ahí está. Suficiente, ¿no? Y a ver, menos con plate. Con press te tumba, ¿eh? Te deja inconsciente si le das pecho bien. Plate, sí, es verdad que no. Pero sin chaleco te mata, coño, en el pechito. O sea, que está muy bien, ¿eh? El CR, en verdad, para empezar, zona spawn y tal, está de loco, joder. Que hay francos mejores, obviamente, pero coño, estamos en zona spawn, ¿sabes? Está muy bien, joder. Es mejor esto que una BK-18, vamos a ver. No, tío, no hay vaquitas, tío. Voy a meterme para allá, señores, necesito cazar. O sea, no hay otra, ¿eh? Es un player. Sí que es un player. Me lo voy a cargar, me la suda, ¿eh? Sí, le doy, claro. ¿Se tiró? Debería haber disparado antes, ¿eh? ¿Dónde está? Se metió en el arbusto, ¿no? ¿What? Ahí está, mira ahí. Hijo de puta, se movió justo, tú. Estoy manco hoy, ¿eh? Si me está andando, ¿tendrá comida, putos? Se está tirando, voy a acercarme, me parece que no tiene nada, tío. Como mato de ser que se acabó. ¿Dónde está? No lo veo, míralo ahí. ¿Hermano? Me parto la polla que no se ve, ¿eh? Bendita, y escopeta, y mira, y más balas. Hermano, como que no tenía cosas. Al final, más balas, me vale, ¿eh? Me vale. Buenas, todo bien, y vos, muy bien. Aquí manqueando hoy, señores. Se viene día de manqueada, tío. Hermano, no hay vacas, ¿eh?
debería haber disparado cuando estaba quieto. Digo, bueno. Puto, necesito vacas. Tengo más balitas, ¿eh? Joder, qué bien me vino, tío. Me vino de puta madre la bala de escopeta, ¿eh? Hola, dictador de punto. Hola, tesiño, mi niño. ¿Cómo estás? No escucho nada, ¿eh? Me da... Quería ir hacia el otro lado, señores. A ver, podemos tirar hacia arriba. Lo que estoy intentando visualizar la vaca de antes, tío. Era yo, te saludé. ¿Qué dices? ¿Eras tú? ¿Qué dices, cabrón? Se parte la boya. Pues lo siento, puto. Sí, saluda es lo que hay. Oye, esto es modo solitario. Los huesos, tío. Los huesos y la cuerda, ¿eh? Tiramos para arriba. A ver si por aquí hay spawn de vacas o lo que sea, tío. Vamos para allá. Me quedé pobre de punto. ¡Ah! Ahorra, capitán. Ahorra. A ver si encontramos a otra persona más allá, tío. Entiendo que habrá otro spawn. Hermano, que... O sea, lo del arbolito. Estas son cosas, ¿eh? Tenemos granjas allí. No oigo nada, tío. Esto es una prisión. Es que no me puedo meter ahí, tío. Tengo hambre. O sea, necesito sobrevivir. Necesito comida y agua. Bueno, ¿en qué agua? Yo no tenía dos botellas. Yo no había cogido dos botellas. Esta es otra del pin. Que a veces coge las cosas y no. Hostia, estoy en rojo. Voy a ir aquí. Luego, si no, tiro para esta ciudad, tío. Es que ya vieron que lata es complicado, ¿eh? Quiero cazar, tío. Y si nos ponemos de acuerdo, nos juntamos todos y matamos al tubo por dictador. No pueden conmigo, son normales. Vamos, una vaquita, por el amor de Dios, con lo lindas que son, tío. Voy a meterme como por aquí, a ver si aquí hay spawn de lo que sea, tío. Spawn de hombres o algo. Buah, rojo también. Ahora me he volado, aunque me ponga malo, ¿eh? Me parece 180 de ping, pues, Keitanes, vamos igual. Vamos igual. O sea, como te digo, es jugable. Lo único que a veces se nota un poco, ¿sabes? O te da algún tironcillo, o coges algo del suelo y no termina de cogerse y todas esas cositas. Pero es jugable, entre comillas. Vamos a morir de hambre otra vez, tío. Y eso que no he corrido. ¿Se han fijado que literal no he corrido todo lo que llevamos aquí? Voy a tener que volver a mi cuerpo, tío. No me lo creía, tío. Una casa de ladrillo de mierda. Era industrial, tío. Vamos a hacerlo. A ver si... ¿Ustedes que se imaginen que salga algo en el coche ahí que me pueda salvar la vida? O me la ayuela. Con la comida como que se han pasado un poco, ¿eh? ¡Puto, dame algo! Aquí no va a haber nada. Nadita. Aceite de motor para la barca, ¿no? Una pala. No, vamos a intentar. No llego, tío. No llego ahí, loco. Ojalá cuando ya tengas el DZ, un extensible, tío. A ver, a mí los extensibles me dan miedo, tío. Ahí disparo. Extensibles es mucho tiempo, tío. Es que, y encima, ¿cómo calculas tú lo de que por cada follower tanto tiempo, por cada persona que done tanto tiempo? ¡Buah! Es jodido, tío. Es jodido. Aunque bueno, después hay gente que hace el extensible este de que deja el ordenador encendido, ¿no? Se pone a dormir, graba que está durmiendo y a correr. Pero, uff. Es pensarlo bien para que no sea muy monótono tampoco, ¿sabes? No me atreví a hacerlo por eso todavía. Como en esa casa. Bueno, en esa casa no me ve nada. Esto me lo tengo que saltar. Aquí. Mi esperanza está puesta aquí. Hermano, ni una cabra por esta zona, ni una... La vaquita de antes no la vimos. Estamos jodidos. A ver qué hay ahí arriba. En esta casa voy a entrar, pero por curioso, tío. Voy a entrar, pero por curioso. No voy a beberme el agua. Oh, mira. Lo ves, tío. Yo creo que la comida... No me lo creo. Otro puto ser. No me lo creo. No me lo creo. Esto es una maravilla, tío.
Oh, y está. Oh, qué lindo, loco. Qué lindo. Lo voy a dejar aquí. Ustedes saben que yo suelo tirarlo siempre. ¿Qué es esto? Semillas de calabaza, sí. Ahora. La mimosa, puto. Ahora soy feliz. Con esto soy feliz. ¿Qué cartucho les puso? Vale, rojos, ¿no? A ver. Rojo. Rojo, perfecto. Pasa, a ver si tengo la distancia o no. Va. ¿Te imaginas yo todo el día en el trabajo viendo directo? No veo por qué no, José. No veo por qué no. Hostia, parecía que había visto un cerdito, pero golpe, tío. Eres buen jugador y tienes palique, lo harás bien. El así, con el extensible, dice. Well, pues, Dios, que. Mano. Cuidado, tío. O sea, a ver, lo de buen jugador. Lo de buen jugador es debatible, ¿eh? Tengo mi día. Tengo mi día, señor. Ya saben que yo nunca he dicho que. Tengo mis días que sí pego y tengo después otros días que. Hermano, parece que soy otra persona. Pero, o sea. A ver, quizás algún día me animo. También te digo que si lo haría con el tema extensible, lo haría también por puntos de. Gas ahí. El rollo puntos del canal. A lo mejor, yo qué sé, 100.000 puntos y cuando ustedes lo consigan, pues ya hacerlo. La cosa también es. ¡No! Pensaba que era una lata, tío. Pensaba que era la típica de esta mierda de perros, hermano. Joder. Durísimo. No hay comida, tío. No hay, lo tienen hecho para que pesques, me da, ¿eh? No hay comida. Food. Falta la caña. A ver, cuerda, nada más. Me falta la cuerda, realmente, ¿no? Planta, arbusto y F11. ¿Ustedes qué creen? Es que, tío, si llego al pueblo y me cuadro una lata. Es que, a ver, si sigo caminando, está claro que voy a quedarme más lejos de la zona donde aparezca ahora, ¿vale? Pero claro, a lo mejor llego, tío, y me cuadro una puta lata salvadora aleatoria por ahí, tío. Al 12 horas me refiero. La silla de casa había algo. 12 trapos son una cuerda. Ya, pero es que, señores, o sea. No llego. No llego, ¿verdad? Voy a ir para allá, ¿vale? Vamos a ver si empiezo a encontrar ropa, ya empiezo a hacer trapos. Y hasta donde llegue. Sí, sé que son 12 trapos, pero, o sea, no tenía tampoco. Si no tiro para arriba ahora, tómete. Ya voy cogiendo trapos y demás. Tiro para arriba, tómete y hago una caña. ¿Qué pasa, Ruisito, mi niño? Todo bien. Igual, pues el 12 horas. Ya hice un 12 horas hace un montón de tiempo, tío. Cuando tenía alrededor de 200 seguidores. O sea, fue. Bueno, fue. Para que se hagan una idea. Hice el 12 horas justo cuando salió el Warzone 2, tío. Y estuve jugando a todo un poco, ¿sabes? FIFA y demás. Claro. Si hago un 12 horas, me gustaría hacer un 12 horas. Es decir, variadito. Donde pueda jugar yo al DayZ con mi equipo. Donde después pueda jugar al DayZ solo. Después me gustaría jugar con gente de la comunidad. Después me gustaría cambiar de juego también. Tener un poquito de variedad, no sé qué. Hablando un poquito, viendo algunas cosas. Para que no sea todo lo mismo, tío. 12 horas de DayZ no me voy a meter. Olvídense. Olvídense. Me gusta el DayZ, pero no me gusta tanto. Una lata. Ruizo, cruza los dedos, puto. Tú eres la barbita seductora que me da suerte, puto. Se viene la tita, por favor. Por favor. Que me quedo 5.000. No me des más escopeta ni pistola, hermano. Dame una puta lata. Está muy dañada. ¡Ey! Vamos a empezar. No hay huevos para un extensible. Un extensible todavía no, te ciño, tío. Como te digo, yo un extensible, tío, me gustaría pensarlo bien. O sea. ¿Sabes, rollo? Que no se quede tampoco monótono, sino que también es medir mucho el tema este de cuando alguien te sigue, cuánto tiempo añades, cuando alguien regala algo, tío. Es que, a ver, usted, no sé cuánto lo ha hecho la gente, sobre todo pequeña, ¿eh? O sea, tener en cuenta que yo no voy a poner aquí. Pero, tío, es que tengo amigos muy hijos de putas que son capaces de pesar ya euro a euro para que me quede aquí. La vida, ¿eh? Que es un arma de doble filo, tío.
La tipa, tú. Los pasos de los zombies, ¿eh? Esto lo han cambiado, tío. Los pasos de los zombies lo han cambiado, ¿eh? Estoy dudando que sea un zombie, ¿eh? Y pistola, tío. Y pistola. Y de todo. No, de todo. Comida, hermano, a pescar. Qué guarrada, tío. Joder. Amarillo ya. Comida de perro, por favor. Nada, más trapos, puto. Y las últimas dos horas de chupito ha sido mi hijo como un campeón. No, por favor, o sea, ¿te imaginas pegarte un 12 horas y terminar con chupito, hermano? Termino potando aquí en directo, ¿estás loco, qué? Posible, tío. Confirmado, hay que pescar, ¿eh? ¡Ay, no se pueden hacer con el poncho! Estafa. Estafa. Ven aquí, preciosura. ¿Me vas a dar un pack a tú? Dame un paquita, ¿ves? A ver, esto no da para nada, pero comemos, por lo menos. Esto no da para nada, tío. Prolongando mi muerte, señores. Vamos para esta casa. Una MK2. Es que estás de coña, tío. Hoguera aquí. Ah, no. Yo pido un préstamo. Pero a ti te echan del trabajo. Está controlado, puto. Un chupi string. El chupi string sí lo habíamos dicho. No se ha hablado todavía, pero sí es verdad que lo habíamos hablado. ¿Cuántos trapos voy? Vale. ¿Cuántos trapos eran, señor? 12, ya está, ¿no? Ey. Vale, sí. El chupi string sí lo habíamos dicho. De meternos en tal. Tenemos, eso sí es verdad que tengo que reunir a la gente para hablarlo. De meternos todos en Zoom o en Discord con sus cámaras y jugar algún jueguito que sobre todo sea de azar. Hay que pescar, tío. Es peor esto que Namal, ¿sí? Y de más... Ahora las cojo. Es peor esto que Namal, ¿qué? No me jodas, tío. Vale, bueno, ollita. Ollita crema, ¿eh? Hostia, voy de naranja, debería cambiarme esta mierda, ¿eh? Ollita crema, ¿eh? Y dale con las pipas, ¿eh? Estoy hasta los huevos de las pipas, ¿eh? ¿Cuántas casas hemos looteado, señores? ¿Cuántas casas vamos looteadas, tío? Quiero comer. No me lo creo, tú. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que no confiaban? ¿Eh? ¿Dónde están que les veo la carita yo? ¿Dónde están? Hay que confiar siempre, hijos de puta. Soy un puto sobreviviente, cabrones. Está más que demostrar, porque mira que he empezado run de mierdas, ¿eh? Mira que he empezado run de mierdas, tío. ¿Tiré tu proyecto? Si comes carne humana te pasa algo, lo has hecho, sí, te ciño, te enfermas. Enfermas con la locura, por así decirlo. Empieza tu jugador a reírse y es súper odioso, o sea. Empieza como... En la mesa de madera, ¿en qué mesa? Ah, ya, voy. Sí, la que está afuera, la de casa, ¿no? Ahí dice. Cargador, ¿no? Cargador de sabana, tío. Uy, ya era mucho pedido, ¿verdad? Vale. Y es súper, súper incordioso, tío. Porque el player empieza a reírse solo. Y aparte, es como cuando estornudas, ¿sabes? Que te pones malo, que es horrible, tío. Pero más pesado, porque se pone el solo a reírse. Llama un montón la atención, es súper largo, lo hace súper alto.
Y la única forma de curarte eso es matándote, no tiene cura. La gorrita está. Puto, a ver, pensemos. Pensemos como supervivientes. Tiramos al agua, de una, ¿no? Tiramos al agua de una. Con esta lata yo creo que ya llego y me da para pescar. ¿Qué me hace falta? Palo, nada más. El palo largo, ¿verdad? Vamos para allá. A ver, en cuanto a luz de armas, está... Espérense. Puede que me cueste la vida, ¿eh? Pero soy un fucking valiente. ¿Ahí hay un zombie tirado? No, para la sombra. Aquí suele haber comida casi siempre, ¿eh? Sí, comida 1, las palmas 2. Ey, el pin. Opa, pero esto me viene de puta madre. Comida 1, las palmas 2. Vale, si las cambio. Dios, no hay nada, ¿eh? Vale, nos vamos. Ahora sí, zarpamos. Fíjense que al final, tío, lo que me terminó dando algo de comida... Un puto coche. Vaya por Dios. Vale, perfecto. Yo creo que sí llego, ¿eh? Yo creo que a trote normalito llegamos bien. Me faltan los palos y listo. Igual necesito esto para dar una bala. Compensa mi puntería. Yo estoy manquito hoy también en el ruizo. Donde la antena que tienes al lado hay zona militar pepina. Pillas una M16 fijo. ¿Dónde, puto? ¿Aquí? ¿Te refieres, John? O aquí, perdón. Ahora vamos. Déjenme comer y vamos a donde sea, tío. No tengo problema. Pero necesito papel. Me vio, ¿verdad? Qué balita, lo tumbé. No lo tumbé, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, sí, sí que lo tumbé. ¡Hostia! ¡Epa! Vale, tiene un mochila más grande que la mía. ¡Oh, puñeta! Vale, pero esto sí me lo llevo. Hermano, qué salvada, tío. Qué puta salvada. Vale, armas de mano no. Esto sí me lo llevo. Esto también. ¿La olla está llena ya? Vale, sí. No, coge la caballa. ¿Qué más me sirve? A ver... Es que el CR está gastado. Paso, lo voy a tirar al suelo por si alguien se lo quiere quedar. Cargador de sabana tengo, la pala de escopeta también, esto nada, la comida. Espera. Ahora lo cojo, vale. Déjenme comer un poco. Un poco, ¿eh? Tiene el hornillo y todo, tío. Voy. Segundo. El hornillo es lo que me importa ahora, ¿eh? Hermano, me vas a decir que el pobre diablo este venía de pescar, tío. Tío, ¿son cosas mías? Es que no sé si es porque le subí los gráficos, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan el otro día cuando dije, jugando en Livonia, lo de que nunca se llena el suelo porque con la hierba no se le ve? O no sé si lo actualizaron en el 1.23, ¿eh? Que mira, no, esta es mira de mano, ¿eh? El que me dijo lo de la mira es mira de mano, ¿eh? Vale, está en buen estado. Hasta se las dejo, no pasa nada. Quiero llevarme esto, tío. A tomar por culo lo del pescado de los cojones. ¿Qué más puedo soltar? Vale. Vamos. Me voy para allá en un arbusto y me puedo cocinar. Mira, ahí hay montones. Está cerca de la carretera y no me gusta. ¿Que se acuerdan aquella vez en Livonia que les dije, muchachos, no se agachen, ta, porque cuando tú haces zoom, la hierba... Tío, yo creo que eso lo solucionaron con el 1.23, ¿eh? Bueno, ya vieron lo de antes, cuando el tío se echó al suelo, que no lo veía. Y ahora igual, tío. El tío es en el suelo y no hubo manera de verlo. O sea, supe que le di por el de la sangre, pero... Vale, a ver.
Y es que tengo la puta olla. O sea, acaba de cuadrar mucho, ¿eh? Acaba de cuadrar mucho, putos. Podría echarle agua y lo hiervo, pero da igual, da igual. Lo que tienes es una flor en el culo. ¿Qué flor en el culo, puto? Soy el diablo. El diablo en persona. Al diablo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, niño? La putada es que no quiero ir tan cargado porque quiero ir ahora solo a la militar, Carmen. Y quiero ir ya con hueco suficiente, ¿sabes? Como para pa coger cosas y no tener que preocuparme de acostarme, sentarme, tirar y todo el tema este, tío. Me voy, al final sí me cabe esto. Voy a hacer el raso al puto Carmen de los cojones. A ver si no me pegan una bala. Déjenme un segundo porque, putos, acabamos de llegar a los 1400. Les voy a comer lo que viene siendo la tota y los huevitos a todos, ¿eh? Pero a todos, cabrones. Un segundo. Vale, esto me gusta a mí. Las pajullas estas me encantan a mí. Mis niños. De corazao, de verdad, siendo sincero, tú, putos. Besitos a todos, loco. 1400, cabrones. Son unos putos enfermos, loco. Qué brutalidad, de verdad. Muchas, muchas gracias a todos, tío. A todos los que pasan, a todos los nuevos, a todos los mensajitos. A Manuel, que acaba de llegar también. Manuel, su normal, bienvenido, puto. ¿Cómo estás, mi niño? Ey, ¿cómo estás, mi niño? Gracias por seguir el canal, tío. Gracias, señores, 1400, loco. Muchas, muchas gracias, tío. Se dice pronto, pero uf, grande. A los 1500 es stream chupito. ¿A los 1500? No sé, ¿eh? Ay, me equivoqué. Discúlpenme. Sigo siendo un novato. Discúlpenme. Segundito que también llegó Manu Power. Manu, eres el que, como todo el mundo conoce, Manuel el Potencia. Cuidado, ¿eh? Cuidado, mi niñito. Un besito, tío. Muchas gracias por seguir el canal, loquete. ¿Cómo estás, loco? Manuel el Potencia, tío. Tantas vendas necesitas si eres un putito de ley. Las vendas son para otros, ¿no, Kaidon? A ver, mi fantasía de toda la vida. Yo siempre he sido la enfermera en los equipos, ¿vale? En el Battlefield, en el de Iserda. O sea, no rompas mi ilusión, hermano. Déjame ser lo que yo quiera ser, ¿vale? Yo quiero ser la puta enfermerita sexy, así que déjame ser feliz, gracias. Si no te gustan las vendas, puto, pues cuando scrolle para arriba, haces así. Tapas la parte de arriba de la pantalla, ¿vale? Esta sí es verdad que la puedo soltar. Bueno, a ver, es que esto es para un corte, tío. Me lo llevo porque los zombies pegan. Déjense de gilipollese. Chiquillos, vale, subimos a Gransky. Que hay fuente aquí, por cierto, para que me hace falta agüita, tengo botellas. Y luego nos metemos en esta zonita militar, más que nada, para quitarme esto naranja, puto. Necesito, o sea, no puedo entrar a una zona militar siendo naranjarito, como comprenderán. Porque las balas, niños, dirán, hostia, una diana. Yo entré y me han dicho, puto, y su normal, Manu, acostúmbrense a los nuevos que acaban de llegar. O sea, el saludo aquí por excelencia es, hola, subnormal, ¿vale? Así que si a alguien de la comunidad le llama su normal, que sepa que es de cariño, putos. Es como una hostia, es como, yo siempre lo digo, es una hostia, pero después te acaricia, ¿vale? Siempre con los bracitos abiertos. A mí nunca me mimaste, te ciño. Para acá, para que te ¡alerta por subnormal! Para acá. ¡Alerta La por mimoseada que te pego, subnormal! te ciño. Yo cuando me pongo mimoso, me pongo modo diablo, cuidado. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Frasecita del puto Cosculluela, Tomen nota. Tomen nota. Normal. Escopetita en mano, señores, la mimosita. Vale, beber agüita. Uf, no me gusta esta noche, ¿eh? Bebemos agüita y buscamos otra parte de arriba, ¿ok? ¿Qué es esto? Hermano, tales pintas, tú. Tales putas pintas, tío. Señores, cositas de la 1.23, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero nunca está de más resaltarlo. Siempre, siempre, siempre pónganse casco, lo que sea a la cabeza. De esto de esquí, lo que sea. Casco de obra o lo que sea al empezar. Porque ahora, con la actualización esta de que cuando te dan con el mazo, tú sabes, cambiaron. Y la primera bala, increíble.
Quiero ir al de la fuente, al de la fuente creo que lo maté. Pero me la juego, ¿eh? ¿Dos muertos? Perfecto. Ya loco. Momento de relax. Hermano, fallé la primera bala. ¿Sabes qué pasa? Fallé por su normal, quería apuntar a la cabeza, tío. Y me fui un poco para arriba. Discúlpenme. Ahora los looteo, tranquilidad. Deja que se calmen los zombies. Ni hola ni nada, Manu. Puto, ¿sabes qué pasa? Que hace poco tuve un directo, hermano, que no paré de recibir plomo, hermano. Tengo ganas de matar a Peña, lo siento en el alma, tío. Déjenme escuchar, ¿eh? Son unos hijos de puta. Vale, se fueron, pero se fueron por... Cuidado. ¡Ey! ¿Quién está juguetón? ¡Castro! ¡Castro, estás súper juguetón, puto! ¿Qué te pasa? Cuando estoy en un momento así de tensión, hermano, es muy difícil que me la cuelen, ¿eh? Porque estoy atento a todo, tío. Pongo mis 7 sentidos en todo lo que me rodea. Se han relajado. Eso significa que no hay nadie por aquí porque no se han ido, ¿eh? Salgo, ¿vale? Debería ser una cosa. Creo que es la primera vez en toda mi vida que me cuadra gente en plan... ¡9 balas! Que es la primera vez en toda mi vida que me cuadra gente en plan así en una fuente de decir yo... ¡Oh! Que puedo matar a gente. Tienes cara de ventito. Ponte a currar. ¿Cómo estás, Castro, mi niño? Un evento a la semana, no. O sea, quiero que esta gente llegue vivo. Yo también, hijo de puta. Voy, ¿eh? Voy. Ya está, Wilpo. Gracias, mi niño. Una luqueada rápida. Esto me interesa. Botella de agua también me interesa. Multis me interesa. Hermano. Que ya está, que no tengo que preocuparme por nada más. Cargador de CR me lo llevo. Paca, piedra de afilar, la pipa. ¿Ven algo más así de utilidad? Estoy cogiendo balas por coger ellas. Bueno, esto por citar. Oh, piel de cocodrilo. Tenía el tío, el 308. Ya está, ¿eh? Vaya, una longhorn. Me la suda. Mira lo que tiene. Esto me lo quiero llevar también. No tiene munición el tío, pero me lo quiero llevar, ¿eh? ¿Qué coño? Esta peña donde salió con tantas cosas que no puedo coger nada. Pero quiero llevar esto aunque no tenga munición. ¡Ay! ¿Está rota? No, está bien. Me salgo. Voy a comer otra vez, ¿vale? Lo siento en el arma, hermano. Está dañada, puedo arreglarla tranquilamente. Voy a comer. ¿Qué tal ese mapa, tío? A ver... Yo veo, es el típico mapa, tío. Como cuando quieres pegarte una runcita de 2 horas cortita y quieres pegarte de tiros. Pues creo que es ese mapa. La única putada es el tema de la comida, tío, que tienes que pescar. O sea, prioriza sobre todo la caña y todo el tema porque tela, ¿eh? Ustedes se han dado cuenta que esta fue la run de que casi morimos de hambre, ¿no? Me parto la polla. Me parto la polla. Es que doy zeta, señores, o sea... ¿En qué puto juego ves esto, tío? Que estés al borde de la muerte haciendo un puto pacto con el jodido Hades de los cojones, tío. Y de repente te cargas a un tío, te ves dos otros dos en una fuente, tío. Es que... La peña sigue jugando al FIFA. Yo es que no lo entiendo, tío. De verdad. Y te quería suicidar. No. Welpo, no. Que acabo de leer eso, tú. Yo dije que aguantásemos hasta el final. Aquí era todo el rato. Arbusto y F11.
A los que no creyeron. ¿Ven esto? Ustedes. Siempre confío. Vale, partecita de arriba. La putada es que sí es verdad que la... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Escuché un cambio de arma? ¿Escuché cambio de arma? Por favor, Findelia, ¿estás por ahí? ¿Puedes panear a JC? ¿Cuánto tiempo llevas jugando al DayZ? Brida, llevo un añito. Tengo 700 horas, más o menos. Pero descubrí DayZ, bueno, realmente empecé a jugar hace un añito. Bueno, el septiembre del año pasado fue que lo vimos el otro día. Pero ya tengo en la espalda ya 700 horas, ¿eh? Dios. Colores complementarios y todo eso. Soy literal una puta Diana, ¿eh? Hermano, o sea, me gustó mucho la casa esa, ¿eh? Pero no es plan de quedarnos campeando en la fuente. ¿No vamos a la zona militar o qué? ¿Dónde estamos? ¡Hostia, que está al lado! Vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Y tú, Brida, mi niño? Está feo que no te haya preguntado, puto. ¿Cuántas horitas tienes o cuánto llevas jugando? La botella la puedes poner en la mochila. Cierto, papá. Dame un segundo. Y algún arma corta también, ¿verdad? Son rocas. Hombre, si son de roca... Oh, vamos a ver el amanecer ahí. Oh, quiero beber y ser... Yo tengo 380 horitas de juego, que son horitas, ¿eh? Cuidadín. Aunque, puto, yo siempre digo lo mismo, tío. Hay mucha gente. El otro día me comentó un tío en YouTube, tío, en un vídeo de YouTube. Y me puso... A ver, señores, yo cuando juego a DayZ, o sea, yo soy un puto desastre. O sea, yo me voy a dejar cosas atrás, me voy a olvidar de las cosas porque tal, no sé qué, me encanta DayZ, pero yo no me quedo con todas las combinaciones ni mierda, ¿sabes? Por eso muchas veces agradezco lo que me dicen ustedes y todo el tema. Pero por aquí no me puedo subir. Pero el otro día me pone, me partí la polla, ¿eh? Me pone un tío, no, esa base no sé qué, no sé cuánto, tal. Y puso su nombre y puso que, como que tenía 500 horas. Y yo... 500 horas, no, perdón, 5.000 horas. Digo, hermano, vale, a ver, que sí, que aunque tengas horas, puedes conocer el juego un montón, tal, pero que tengas 5.000 horas, 2.000 horas o lo que sea, no te quita de que seas un puto manco disparando, ¿eh? O sea, no confundemos cosas. Y el tío puso en plan 5.000 horas como en plan de... Soy el puto, ¿sabes? Y yo, capitán, que puede venir una persona con 100 horas y reventarnos el culo, vamos a ver. A ver... ¿Qué hay aquí? Vale, casetas. Hombre, para ropa me viene de puta madre. Señores, me tumbo un segundo y les leo antes de entrar aquí, ¿vale? Empecé a jugar hace un año y medio. ¿Qué hay? Ah, Welp of Warcraft. 5.600 horas. Creo, Brida, creo que eres la persona con más horas que se ha pasado por el canal, ¿eh? Lo he dicho en varias ocasiones, señores, y la verdad es que tengo que hacerlo. De hacer un ranking, señores, de la gente de la comunidad y demás, a ver quién es el que tiene más horas. Pero creo, Brida, que tú ahora mismo tienes la corona, ¿eh? Puto campeón, ¿eh? Pero que yo lo entiendo, que tú vayas y digas, no, da 5.000 horas. Digo, flaco, a ver, las horas que quieras. O sea, el tema este del PvP y no sé qué, básicamente con entrenamiento, pero también hay que tener un poquito de... O sea, tú sabes, ¿no? Tú sabes, hay gente que da igual las horas que tenga, pero es que llega una persona nueva que descubre DayZ y se mueve y hace otras cosas diferentes, tío, y te revienta, ¿eh? Ah, pero juego PvP. Pero como dice, muchas horas no te hace ser bueno. No, que no, para absolutamente para nada, tío. Para, yo tengo 3 horas, grande, en serio. Las 3 horas de ayer, ¿no, cabrón? Solo te hace ver el vicio que lleva. A ver, yo entiendo que, coño, muchas horas, tú sabes, ¿no? Experiencia y tal. Pero puedes aprender un montón cómo moverte, de todas estas cosas. Entender los movimientos del DayZ, del juego en completo. Pero qué puto que viene una persona que tenga esto, que en el PvP sea Dios, porque lleva 10.000 horas al counter, por ejemplo, y te revienta el caca, ¿eh? O sea, que te dejes de gilipolleces. No sé si quiero bajar ahí, ¿eh? Lo veo bastante limpio. A ver. Vale, hacia la antena, ¿no? ¿Quién fue el que me dijo lo de la antena? ¿Qué tal? Que no sé qué. ¿Quién fue el que me dijo lo de la antena? Que aquí no hay una mierda. ¿Quién fue? Que dé la cara, ¿eh? ¿Quién fue? No estoy en una zona como para quedarme, ¿eh? A ver, la antena que hay. Hay una zonita militar. Voy a lootearla, ¿vale?
Tú mismo siempre dices camperos de mierda, pero a ver, que yo nunca campeo, cabrón. Eso era un zombie, ¿no? Acabo de escuchar una mosca. Necesito un play, un antibalas, un press, un lo que sea, ¿eh? Me vale cualquier cosa, tío. Aquí hay un zombie. No uno, sino cuatro. Vaya. Ahora es cuando he hecho de menos la MK2 que teníamos antes. Vaya. Esa mochila. ¿Cómo me entra esa mochila? ¿Tú puedes venir aquí conmigo sin cabezas a tus colegas? ¿Verdad que sí, hermano? Dime que sí, puto. Ven, ven, ven. Entra aquí, vamos a hacer cositas mismas tuyas. Ven, ven. No, no, no te vayas. Hola, hola. Ven, 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 ven. Ya me viste, ven, ven. ¡Bebecito! Ahí está. Zumba. Yandel. Vale. Hostia, pero la botella de agua. La señora, es el color, tío. Ya solo por el color, yo sé qué tal, pero ya solo por el fucking color, merece la pena llevármela, tío. La botella de agua, que no se me olvide, que soy el típico. Vale. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? 5.56. Y estos pantalones, que me los llevo, me vienen de locos también. ¡Real, hasta aquí! ¡Real, hasta aquí! Ahora leo, ¿vale? Démosle un segundito, putos. Todo genial, ya tocaba ver un directito. No solo verte en YouTube. ¡Coño, Herode! Que vienes de la plataforma roja, mi niño, bienvenido, tío. Muchísimas gracias, loco, por llegar aquí, tío. Se agradece, de verdad, loco. Espero que te esté gustando el contenido también. Soy un arbusto. Soy un puto pino. Es el momento. It's my time. Epa, este no lo vi venir. ¡No! ¡Le diste al aire! ¿Cómo? Uy, me hizo un corte, ¿eh? ¿Por? ¿Qué llevo? La bandolera esta de mierda, ¿no? Esto me sirve. Guantitos de combate también, aunque estén peor de los que llevo. Joder, más balas no, tío, no las voy a coger, ¿eh? Pañuelo. Ni un arma, tío. No me queda nada por lootear aquí, ¿no? Hostia, perdí a llovió muy poco. Creo que no me queda más nada por lootear aquí, creo. Voy a lootear estas casitas por si cuadra un press, tío. Sería la polla, la verdad, ¿eh? ¡Hostia, el corte, cabrones! Yo no tenía una venda medio... No me acordaba, tú. Voy, voy, gracias, gracias, gracias. Por mí me des sangre. ¿Qué es eso? Señores, vamos a hacer el cambio, ¿eh? Tengo del 308 un huevo también. Vamos a hacer el puto cambio, por supuesto. Vamos a hacer el cambio. Me llevo el Blaze, hombre, que sí me llevo el Blaze. Mis horas exactas son 5.693. Saca pecho, puto. Saca pecho, papá. Me voy, ¿eh? Un segundo. Es que este juego es droga, tío. Yo siempre lo he dicho. Este juego es una puta barbaridad, hermano. Y da igual, o sea, da igual que mueras, ¿eh? O sea, da igual que tengas partidas de mierda, tío. Pero es que este juego tiene ese no sé qué que te hace volver como un puto sádico de mierda, ¿eh? Como cada partida es un puto mundo, tío. Realmente no sabes. Voy a ver si vienen los lobos. A lo mejor no eran para mí, ¿eh? No creo, pero...
Pero bueno, como será un vídeo explicativo, es que es eso. Si es un server propio, pues sí lo hago explicativo y ya está, ¿sabes? Trazo líneas, te pegas a un sitio, al otro. Párate. Hay otro. Globos y no sé si son para mí. Le di también. ¿Era el mismo o era el otro? Le di, me muevo. ¿Hay otro por atrás? Se levantó. El otro se me escapó, Ese es el mismo. Tiene que haber otro por ahí, La putada es que está en un arbusto, Es lo que no quiero. No quiero acercarme al cuerpo por si el compañero está en un puto arbusto, que es lo más seguro. Lobo. ¡Huepa! ¡Aguante! Vale, son solo dos, ¿no? Cambio de posición otra vez. Son solo dos, ¿verdad? No, hay otro. Vale, a este le meto con la escopeta. Sigo rotando. Va a venir peña, Necesito encontrar al compa de aquel mamahuevo, tío. La putada es que va a estar campeando. Le di, ¿no? ¿Le di? Hostia, era un zombie. Pensaba que era un tío. Y un zombie ahí. No sé si le di, Vuelvo a rotar. Para mí que sí, Creo que sí, ese era el compa de él. No sé, tío. ¿Nos la jugamos y vamos a lootear o qué? No tenemos nada que perder, ¿no? Está cargada, Lucho. Gracias, mi niño. Para mí que sí le di, tío. Pero claro, había rama por medio. No tengo manera de saberlo, A ver si el zombie me hace llevato, tío. Si el zombie escucha movimiento. No, ¿no? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Luyedo, su normal. ¡No! ¿Lo vieron? Sigue vivo.
cerca por ahí, ¿eh? Hostia. Está ahí metido, tío. Quiero subirme a esta casa, ¿eh? Ahora todos para acá, tío. Quiero subirme a esta casa, tío. Se fue, ¿eh? Lo vi tarde, tío. Lo vi muy tarde. A ver si viene. Me alejo un poco. ¡No! ¿Me intento dar con la escopeta de ahí? Hostia, pues sí. No lo tumbé, ¿eh? ¡Me muero! ¡No! ¿Qué más, ¡Qué putada, tío! Creo que sí al final lo tumbé, ¿eh? Los zombies, tío. Creo que sí le di, tío. Pero creo que estaba tumbado, loco. Hermano, claro, con las de posta me dio, tío. ¿Llevaba plate el cabrón? El cabrón me llevaba plate, ¿verdad? A ver. Bueno, después lo miro. Llevaba plate, me parece. Puto, creo que es buen momento para dejarlo por hoy. Con la muerte. Y quiero ver solo si cae, ¿eh? Ahí le doy una y aquí. Ahí también. No sé si cae, ¿eh? Es raro porque no lo vuelvo a ver, ¿eh? Y no lo veo tampoco en el suelo. Y lo que quiero ver es de la comisaría, pero creo que comisaría fallé, ¿eh? La putada es que va a estar campeando... A ver, yo creo que está la Diana, pero señores, cuenten con que hay arbusto, con que voy a 200 de ping. Ahí justo disparo. Sí, sí le doy, pero por eso llevaba la ropa. Quizás por eso llevaba la ropa, no, porque es que no, si no llevaba antibalas y nada, no sé. No me estén volviendo locos, normales, moría, tomad por culo. Un besito, señores, que descanse.